El Orestes, ¿y ahora qué voy a hacer? No te me alebrestes, gorda, que te conviene. Valentina. ¿Cuánta está? ¿Se puede saber qué clase de broma es esta? Ay, mi amor, no sé, qué raro, se trata de la muy... ¡Primota! ¿Qué fue? Ay, ¿será que te da pena que Orestes te veo con tu nuevo look? ¡Primota! Ahí está tu novio también. ¡Shh! ¿Cómo has razón aún? Si te puedo hablar, tu hermano está... muy mal. Ay, justo, yo no he hecho nada. Sí, pero le puedo decir a Olimpia que tú te me insinuaste. Ay, si tú dices eso, yo voy a gritar que es mentira. Sí, en verdad, grita pues, grita. Vamos a ver a quién le va a creer. Grita pues. Valentina, ¿se da cuenta? En este cuarto no hay nadie. Ay, qué raro, baby, porque le dijimos que te esperara aquí. Es más, nosotros le dijimos que íbamos a buscarte y ella estuvo de acuerdísimo. ¿Verdad, Corroñes? Total. Ay, Romy, yo te voy a matar si estás con la gorda en el baño. Mira, ¿y esto? Esa fue la ropa que le compramos a Valentina. Ay, baby, no pongas esa cara, si son vestidos de maternidad, lo mismo que tú le regalaste. Sí, pero yo lo hice porque fue lo primero que se me ocurrió y porque soy hombre y no entiendo estas cosas, pero ustedes dos, como mujeres que son, tendrían, no sé, que haber ido a una tienda de esas especiales que tienen ropa para gente así como ella. Para gente estrambótica y gorda. Sí. Ni respire, primota. No se te ocurra meter la pata. Ay, bueno, fíjate, baby, no se me ocurrió. Total, para el caso es lo mismo, ¿no? A mí me parece una pésima idea, la verdad. Mira, ¿y tú qué haces pegada a esa puerta? Bueno, apártate. Apártate. Valentina, ¿estás ahí? ¿Estás segura de que estas son las llaves? Claro que sí, pero ya te dije que esa cerradura está medio chimba. Ya va, déjame probar con esta a ver si abre. Ay, pero qué fastidio. Entonces nosotros nos vamos a pasar toda la noche haciendo un curso de cerrajería. Ay, claro, Orestes. Vamos a ir a buscar a la gorda a su cuarto y ya, y listo. Lo que me parece es que ustedes dos le gastaron otra de sus bromas a la gorda. Ah, pues, Ori, pero ¿cómo hago para demostrarte que yo lo único que quiero de Valentina es su amistad? Claro. La chiqui y yo lo único que queremos es hacernos altas panas de la gordis. Si no, ¿por qué crees que le compramos todo eso? ¿Cómo es la cosa? ¿Que ustedes le compraron qué a la gorda? Ariana Margarita, ¿tú me quieres explicar de dónde sacaste plata para comprar esta ropa espantosa? Pagué con mi tarjeta de crédito. ¿Qué? ¿Tú me vas a decir que estás gastando mi plata comprándole ropa a esa gorda horrenda? Bueno, Olim, yo también compré algunas cositas. Mamá, por favor, Valentina necesita ropa y me parece bien que haya salido a comprársela. Claro, podrían elegir otra cosa. Yo no tengo ninguna obligación con ese defecio. Valentina, mamá, se llama Valentina y es tu sobrina. No es nada mío. Y escúchenme bien los dos. Queda terminantemente prohibido gastar un centavo de mi plata en esa gorda. ¿Me entendieron? Mamá, mamá, espera. Bueno, creo que ya se fueron. Ahora comienza la función para los dos, gordita. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué es lo que quieres? ¡Probarte! Aunque creo que no vendes esta. ¿Probarme cómo? ¡No entiendo! Quiero saber qué se siente hacerle el amor a una gordota como tú. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando? Porque yo no entiendo nada de nada. ¡Shh! ¡Bájala vos, amigui! ¿No ves que mi papi Rookie está en el baño consumando su plan con la gorda? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Pero quién te crees tú para besuquearme a la fuerza? ¡Sádico! Así que me gusta, gorda. Que me den pelea. Vamos muy bien, mamita, pero muy bien. ¡No, no, quítate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué horror! ¡Tápate! ¡Tápate! ¿Qué pasó, gorda? ¿Nunca has visto un hombre desnudo, ah? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Sádico! ¡Un momentico! ¿Para dónde vas tú? Si tú más bien tienes que dar muchísimas gracias por los favores recibidos. ¡Gracias! ¿Gracias por qué? ¡Por hacerme vomitar del asco! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Gorda! ¡Gorda! Esas son las gracias que te voy a dar. Y no intentes volver a ponerme un dedo encima porque te parto la cabeza en dos. ¡Ya me la pagas, gorda estúpida! ¡Me la pagas! Valentina no merece que seas tan mezquina con ella. Y si tanto te duele el gasto que hizo Ariana, no te preocupes, yo te lo pago. El que tiene que abrir los ojos eres tú y darse cuenta que ese fenómeno de circo puede hacernos mucho daño. Eso es mentira. ¡Eso es mentira!
¡Valentina! ¡Valentina, ¿qué pasó? Oreste, ten cuidado que estás convaleciente. No me importa, alguien tiene que ayudarla. Valentina, por favor, dime que estás bien. Ojalá se termine de ir para el infierno de una vez. Valentina, reacciona, prima, reacciona. Déjame, por favor, déjame. Tienes suerte, la desgraciada. Ya va, gordita. Está bien. No te aporreaste mucho, mi vida, ¿verdad que no? A ver, las gafitas. ¿Cómo estás? Estoy mal, estoy muy mal. Déjame llamar al médico, entonces. No, yo no necesito un médico. Yo para estar bien necesito irme de esta casa, Brenda. Necesito... ¡Valentina! Chiquilla Adriana. ¿Por qué, Diosito? Ay, cónchale, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mami? Uy, ¿dónde se habrá metido ese mocho cuaderno? ¿Cuaderno? ¿Cuadernito? ¿Misumiso? ¡Ajá! Y aquí está. Ay, por fin te encontré, condenado. Y ahora sí es verdad que la sanguijuela de Nereida no te va a poder tocar. Ay, ¿por qué me dejaron tan sola? ¿Por qué me dejaron tan sola? Que aquí nadie me quiere. Aquí nadie me quiere. Valentina. ¿Qué te pasó? Ay, ¿por qué estás llorando así? Yo soy muy desdichada. ¿Lo dices por lo del susto de la culebra? No. No. Eso no fue nada. Ay, ¿qué te hicieron ahora? Ay, la señora Olimpia te volvió a maltratar. Y Ariadna y su pandilla de vagos te volvieron a echar unas bromas, ¿verdad? No. Fue Román. Román me encerró en el baño y quiso... quiso propasarse conmigo. Es que yo siento como si estuviera pagando algo desde que llegué a esta casa. Ay, pero ¿dónde estaba ese desgraciado que te metió en un baño? En el cuarto de Ariadna. Yo estaba ahí probándome una ropa que ella y Chiqui me habían comprado. Y de repente él apareció y me trató malísimo. Me amenazó y hasta me dio su tío todo. Ay, el muy abusador. Ese zángano siempre me ha caído requete atravesado. ¿Y tú qué le hiciste? Nada, yo le di un empujón y salí corriendo. Ay, Valentina, tú le tienes que contar a todos en la casa lo que te hizo ese vagabundo. ¿Para qué? Porque mira, Román obviamente lo va a negar todo. Entonces va a ser su palabra contra la mía. Y dime tú, ¿mi palabra en esta casa vale menos que nada? Ay, eso sí es verdad. Porque de que está salada, mijita. Y es que eres como un imán para la desgracia. Ay, bueno, y encima de eso, como que tú también te las buscas. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿A esto? Pero es que, ¿cómo se te ocurre enamorarte de Orestes? Yo sé perfectamente que ustedes dos le hicieron pasar un mal rato a Valentina. Ay, Orestes, nosotras somos incapaces de hacerle algo malo a Valentina. Pero esto sí es lo último. Es que nosotras definitivamente no vamos a pegar una contigo. Yo sé perfectamente que tú se la tienes dedicada a la gorda. Y a ti te encanta seguir los pasos a tu curruñis. Ay, me parece muy justo que digas eso, ¿viste? Después de toda la muestra de cariño que le dimos a la gordis. ¿Muestra de cariño? ¿Y se puede saber entonces por qué salió de aquí corriendo, desesperada, llorando como una magdalena? Bueno, a lo mejor ella es de esa gente que no sabe recibir cariño y se deprime. Mira, Ariadna, no me trates como si fuera imbécil. Ella salió de aquí, desesperada, corriendo, gritando que quería irse de esta casa. ¡Así que no me vas a creer! Ay, hermanito, ¿qué tiene? ¡Qué peor este! Zapatazo por la cabeza. A ver si se te sale ese criadero cotufa que tienes en el cerebro. Ay, ninfa, no me trates así. ¿Pero qué es lo que quieres, ah? ¿Eh? Que te haga una fiesta. Ay, sí, para celebrar que estás enamorado de Orestes. Sí, de tu primo. No, 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 no. Yo tampoco te estoy pidiendo eso, pero te voy a agradecer. Cónchale, que respetes mis sentimientos. Bueno, está bien, tienes razón. Perdóname, pero es que a mí también me duele los taparazos que tú te llevas en esta casa. Y como se descubra esto, ahí sí es que te va a caer tremendo chaparrón. Pero es que yo no tengo la culpa, ninfa. Mira, yo quiero Orestes desde que yo soy chiquita. Por
porque Oreste era mi primo favorito. Después, bueno, yo me fui y no lo vi más, pero ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar todo lo que yo sentía por él. Al contrario, lo hicieron más y más grande. Tanto que a veces me duele porque, bueno, porque yo sé que es un sentimiento imposible. Pero sabes, aunque Oreste nunca lo sepa, él siempre, siempre va a ser el amor de mi vida. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Pero que será tan conmovedora. Así que la gordita está enamorada de Orestes. Esto sí es un batazo, señor.